amigos de TechCetera, hoy vamos a hablar de una marca bastante nueva, por lo menos en el mercado colombiano, porque sabemos que en otras latitudes y en otros países, pues ya tienen un terreno ganado. Hoy nos acompaña una persona de Coolpad que se va a presentar, nos va a decir qué hace en la compañía y nos va a contar un poco sobre la compañía. Hola, ¿cómo están? Gracias por la conversación y por la invitación. Manuel Pérez, yo trabajo y soy representante y director de marketing de TMCell. TMCell es la empresa que tiene la misión importante de distribuir todos los productos Coolpad en Latinoamérica. Y dentro de Latinoamérica, por supuesto, Colombia, como uno de los mercados más importantes de la región, pues nos hemos embarcado en esta misión junto con la gente de Coolpad de introducir los productos en el mercado. Bueno, cuénteme un poco de dónde viene la marca, porque pues en realidad en Colombia no la habíamos oído. Interesante, fíjate que es una marca que está en el mercado asiático desde principios de los años 90. Es una marca que ha desarrollado mucha tecnología en el mundo de la telefonía móvil. Por ejemplo, Coolpad fue una de las primeras empresas que desarrolló la patente del Dual SIM, de la famosa funcionalidad del Dual SIM. Y hoy en día tiene registrado alrededor de 13.000 patentes a nivel mundial en toda la industria de telecomunicaciones, relacionadas con la industria de telecomunicaciones, y ya lleva 800 patentes registradas en todo el tema de 5G. Coolpad lanzó recientemente en China el primer teléfono 5G. Económico, digámoslo así, que es un equipo que está por debajo de los $200. Los equipos hoy en día 5G todos están muy cercanos a los $1.000. Ya Coolpad está desarrollando un producto económico para la tecnología 5G. 2012, Coolpad se embarca en una misión importantísima y difícil de conquistar el mercado norteamericano. Y desde el 2012, Coolpad ha tenido una presencia inclusive con operadores muy importantes en Estados Unidos, como lo son T-Mobile, Boost Mobile y Cricket, que son uno de los principales operadores en Estados Unidos, y que además tienen unos estándares de calidad súper estrictos para introducir estos productos. Y Coolpad ha logrado, pues, penetrar el mercado norteamericano. Además, está también en grandes cadenas como Walmart. Y pues este año Coolpad decidió expandir sus fronteras y abrir el mercado latinoamericano, y nos ha dado pues esta responsabilidad a nosotros, a TMCell, de estar en Coolpad, además de teléfonos celulares, es una marca que maneja todo un portafolio de productos y un ecosistema de productos, como son IoT, modems, tabletas, smartwatches, y un producto interesante que se lanzó recientemente, que es el llamado Coolpad Bubble, que es la burbuja. Que con todo este tema del COVID se desarrolló un dispositivo que te permite en espacios donde va a haber mucha gente, por ejemplo, fábricas, universidades, de mantener un dispositivo que te permite mantener la distancia entre personas, la distancia pues adecuada para evitar el contagio, y dos, te permite hacer un tracing de las personas que han estado en contacto. Ejemplo, una fábrica que tiene 1.000 empleados y fabrican automóviles, por ejemplo. Alguien se enferma, el dispositivo y todo el sistema te permite decir, oye, esta persona se enfermó, ¿con quién tuvo contacto cercano y quiénes están en riesgo de poder enfermarse? Entonces, es una empresa poco conocida en esta latitud, pero que tiene mucha historia en el mercado y además mucha tecnología, mucho de investigación y desarrollo detrás de la marca. ¿Y a nivel de Latinoamérica entraron primero a Colombia o han llegado a algún otro país? El primer mercado fue Colombia, y ya estamos abriendo mercado en Perú, en República Dominicana, en Venezuela, en Trinidad y próximamente Centroamérica y Ecuador. Bueno, ¿y hace cuánto llegaron a Colombia? Imagínate, Colombia tenemos desde el mes pasado, o sea, es algo fresquito, estamos apenas entrando en el mercado colombiano. Y tenemos una gran apuesta ahorita, sobre todo COVID, diciembre, época navideña, pero la verdad muy emocionado porque sabemos que el mercado colombiano es un mercado muy exigente, muy competido, pero creo que tenemos un producto interesante para el consumidor colombiano. Además,
un producto con una relación precio-valor extraordinaria, porque es un producto que tiene buenas funcionalidades, pero no. Bueno, ¿y cuál es el diferencial de la marca o el valor agregado para los colombianos? La relación precio-valor. Estamos apuntando a tener la mejor relación precio-valor en el producto. Para darte una referencia, este es el 3503. Es un equipo dual cámara, donde tienes una cámara de 12 megapíxeles, más una cámara que te permite hacer el tema del efecto de profundidad de campo en una foto. Es un equipo de 3.32 de memoria, con posibilidad de expandirlo a 128, y el procesador octa-core. Estos son equipos. El otro modelo, te lo muestro aquí en pantalla también, es el 3504, top notch, triple cámara, que te permite pues la cámara, el efecto de profundidad y un wide angle de 120 grados de 13 megapíxeles. Ambos equipos van a estar por debajo de los 600 mil pesos aproximadamente de precio. Entonces, tienes un equipo de buena funcionalidad a un precio bastante asequible. Otra cosa importante, vienen con sistema operativo Android 10 y vienen, digamos, cero aplicaciones precargadas, un poco para optimizar el desempeño del producto y que cada usuario a la final personalice su producto como le gusta y que no tenga aplicaciones que le estén ocupando recursos y memoria dentro del equipo. Súper interesante, o sea, no tiene bloatware, solo viene con la versión prácticamente vainilla de Android. Exactamente. Y así tú puedes entonces instalar tus propias aplicaciones y personalizar el equipo. Algo interesante también que tiene el equipo es que tiene reconocimiento facial para desbloquear el teléfono y tiene lector de huella, ambos de ellos. Ok, cuando hablamos de market share, ¿qué market share tienen ustedes a nivel mundial en el mercado de los móviles? Es un market share pequeño, está por debajo del 5% a nivel global, ya que la presencia que tiene la marca es los grandes mercados. Asia, el mercado más grande, por supuesto, China. Tenemos presencia en Indonesia, tenemos presencia en Vietnam, tenemos presencia en Egipto, y el gran mercado fuera de Asia es Estados Unidos. En Estados Unidos todavía es una participación de mercado pequeña también, y en el mercado latinoamericano pues estamos empezando. La idea es ir creciendo en el mundo de telefonía celular, así como en el mundo de dispositivos electrónicos. Si entendí bien, ustedes eligieron Colombia para aterrizar en Latinoamérica. ¿Por qué esa elección? Colombia es uno de los mercados más grandes de Latinoamérica, después de México, es uno de los mercados más grandes de Latinoamérica. Es un mercado que está desarrollado, un mercado que ya tiene prácticamente 100% de penetración de telefonía celular. Y también es un mercado donde tienes un consumidor muy racional, es un consumidor muy conocedor también de la industria, del producto y del negocio, y que siempre está buscando de alguna manera la mejor relación precio-valor, el mejor teléfono al mejor precio. Entonces creemos que tenemos el producto indicado para el consumidor colombiano, un mercado súper competitivo y en eso estamos muy claros de que nos toca competir con grandes marcas en el mercado, pero creo que tenemos el producto adecuado para competir. Bueno, Manuel, el colombiano promedio generalmente, pues antes del COVID los buscaba en tiendas. ¿Ustedes tienen tienda o a través de qué distribuidor llegan? Mejor dicho, ¿cómo los encuentran? Mira, una de las cosas que hacemos en Teamcell es soportarnos mucho con nuestros socios locales. Nosotros entramos a Colombia con uno de nuestros socios importantes local, que es Canales Electrónicos de Venta. Ellos tienen una capilaridad importantísima en el mercado colombiano y estamos apuntando, y sabemos que lo vamos a lograr a través de ellos, de tener nuestros productos en todos los puntos de venta de telefonía libre. Hoy en día ya el producto está en el mercado, ya lo estamos promocionando prácticamente en todas las principales ciudades y en todos los pueblos de Colombia, porque la idea es tenerlo en todos los puntos de venta. También vamos a tener tienda digital
en Mercado Libre, que próximamente va a estar al aire y lo estaremos pues, informando a través de nuestras redes, donde el cliente pues, que no quiera salir de su casa, de la comodidad de su casa, puede comprar el teléfono. Ya a futuro pues, nos toca evaluar la posibilidad de entrar en grandes cadenas, operadores, y si hay el espacio, pero el plan de nosotros es poder tener el producto disponible en todas las tiendas del país de telefonía libre. Bueno, algo que generalmente el colombiano promedio pregunta es, digamos que yo confío en la marca y algo me pasa, ¿quién da la garantía? ¿Cómo es el respaldo? ¿Cuántos meses y demás? Esa es la importancia de tener un socio local como el que tenemos nosotros allá, y a través de esos socios locales le vamos a dar todo el soporte necesario al usuario final de garantía. Todos nuestros equipos están garantizados por un año y cualquier inconveniente, pues tenemos el soporte local para darle todo el servicio al cliente final y que esté tranquilo de que no va a tener, si llegara a aparecer algún teléfono que, digamos, nuestros equipos son de muy alta calidad, pero nunca estamos exentos y ninguno está exento de tener algún inconveniente. El cliente final va a tener la posibilidad de resolver su problema. Bueno, en Android hay un tema muy particular a nivel de los equipos, ¿sí? Y es que generalmente hay parches de seguridad porque es el sistema operativo más usado en el mundo, entonces también tiene muchos amigos que quieren entrar de manera ilegal a los teléfonos y demás. Y también cada cierto tiempo se actualiza de versión. Entonces, algo que siempre nos preguntan es, si yo compro el teléfono, ¿voy a tener los parches de manera mensual? Y si sube la versión de Android, por ejemplo, a 11, ¿voy a tener la actualización a esa y a cuántas más? ¿Cómo funciona? Fíjate, todos los parches de seguridad, sí, vas a tener acceso a eso. O sea, vía la tecnología FOTA, vas a tener todas las actualizaciones necesarias que requiera el sistema operativo Android. Inclusive, si hay alguna actualización a través de nosotros, porque digamos, nosotros, una de las cosas que hacemos es que probamos nuestro equipo localmente en los principales países y nos aseguramos de que tenga la compatibilidad con todas las redes y todos los operadores en cada uno de los países. Entonces, si llegara a haber algún tipo de actualización, ya sea de Android, directamente de Google o directamente de Coolpad, por algún tipo de actualización que queramos agregar nosotros, el cliente final simplemente en algún momento le va a llegar su notificación, él va a poder bajar la nueva versión de software para actualizar tu equipo. En el caso de ir de Android 10 a Android 11, no soportamos esa funcionalidad. Ok. Bueno, ¿y qué modelos van a llegar al país? Por los momentos son los dos modelos que te comenté, a ver si aquí los vemos, que son el 3503 y 3504. Ambos, el 3503, dos cámaras, huella dactilar, flash, memoria de 3.32, 3504, tres cámaras, a ver si se ven aquí mejor, exacto, tres cámaras, huella dactilar, facial. Este es de 3.64, ambos equipos son dual SIM y tienen expansión de memoria hasta 128 GB con una tarjeta, perdón, el 3503 es de 64 GB, el 3504 es de 128 GB, con una tarjeta micro SD que puedes expandir tu memoria. Por ahora van a ser esos dos equipos. Para el año que viene vamos a incorporar, o la idea es incorporar nuevos productos en el portafolio. Tablets probablemente los vayamos a tener el próximo año en el mercado. Modems inalámbricos van a estar disponibles también probablemente para el próximo año. El Bubble, el producto este que te comenté para hacer tracing por el tema del COVID, también lo vamos a tener disponible para el año que viene para toda la región, no necesariamente para el mercado colombiano, para toda la región. Los modems, las tablets, el Bubble, y en algún momento también queremos empezar a incorporar todo lo que es IoT y smartwatches. ¿Cuál es la expectativa de ventas en Colombia? Mira, es bastante humilde. Como te comentaba al principio, digamos, estamos entrando a un mercado competido.
Y la verdad tenemos unas expectativas muy humildes, pero confiamos en que vamos digamos, a poder penetrar el mercado por nuestra propuesta de valor e ir creciendo poco a poco. El 2021 va a ser un año interesante, aunque ya con todas las noticias de vacunas, yo creo que próximamente volvemos a la normalidad. Entonces, creo que el año que viene va a ser un mercado de consolidación y crecimiento. Bueno, por último, hagamos un ejercicio rápido, que seguramente todos los que están viendo este video se deben preguntar, cuando llegan a una tienda, digamos que en el nuevo normal llegan con su tapabocas y demás, y ven Coolpad y al lado otras marcas que ya están en el mercado. Generalmente es una guerra de precios, ¿no? Y de promociones. Entonces, así las cosas, ¿por qué debo elegir Coolpad? Mira, la mejor relación precio-valor. Yo creo que eso es lo primero que tiene que buscar el consumidor y que va a buscar el consumidor. El consumidor colombiano es un consumidor muy racional y siempre va a tener esa evaluación. El consumidor tiene que comparar y tiene que decir cuál es la comparación de características, cámara, memoria, procesador, versus el precio. Y lo otro es la calidad. Muchas de las compañías de la competencia que se puede conseguir cualquier consumidor en una tienda, en cualquier lugar de Colombia, la gran mayoría de esas compañías no venden en los Estados Unidos. Yo creo que eso es un tema importante a la hora de buscar de medir la calidad de un producto, porque la gente me va a decir, bueno, todo el mundo me dice y me vende calidad de producto, pero ¿cómo sé yo que esa calidad de producto es real? Entonces, yo invito a los consumidores a investigar todas esas marcas que se ven en una tienda, cuáles de esas marcas se venden en Estados Unidos. Y se van a dar cuenta que son muy pocas las marcas que se venden en Estados Unidos. La razón por la cual las otras marcas no se venden en los Estados Unidos es porque a veces no logran llegar a los estándares de calidad y las exigencias que tiene el mercado norteamericano. Coolpad está en el mercado norteamericano, ha probado ya operadores importantes y tiene operadores importantes, y eso de alguna manera es muestra de la calidad del producto. Entonces, para contestar básicamente tu pregunta, es la mejor relación precio-valor y calidad de producto. Listo. ¿Y el perfil de usuario es un usuario que está entrando, viene de una flecha, o ya tiene su teléfono y va a renovar, o es ya alguien que produce y no solo consume? Mira, puede ser alguien que produce y no solo consume y que no quiere de alguna manera romper el bolsillo para tener un teléfono celular. A veces la gente tiende a comprar muchas funcionalidades en un producto que no necesariamente utiliza. Ahí es donde una persona que consume y es racional y dice, mira, yo necesito esto, lo que necesito es esto y esto es lo que estoy dispuesto a pagar. Estamos apuntando básicamente a un consumidor de gama media. Ese consumidor que salta, como tú dices, de una flecha a un smartphone y quiere un smartphone de calidad, Coolpad definitivamente es una opción. Aquella persona que ya está dentro del mundo smartphone y quiere hacer un upgrade de un smartphone, pero no quiere gastar mucho dinero, Coolpad es una opción. Y aquella persona que trabaja con su teléfono o que quiere de alguna manera tener un producto de calidad, sin gastar mucho, puede ser. Te pongo un ejemplo. Una persona que ve, hoy en día, bueno, el teléfono celular tiene muchas funcionalidades, donde hablar es el 10% probablemente, ¿no? Pero entretenimiento. Ya hoy en día todo tu contenido, series, televisión, etcétera, etcétera, lo ves, etcétera, etcétera, lo ves en tu teléfono celular. Este es un teléfono batería de 4.000 mAh que te puede permitir básicamente ver todo tu contenido durante un día. Yo que soy usuario, estoy hablando contigo hoy en día a través de mi Coolpad. Este es un teléfono que te dura 24 horas sin recargar la batería. Para alguien que trabaja en la calle, un teléfono ideal. Para alguien que está viendo contenido todo el día de entretenimiento, es un teléfono ideal porque tienes una batería muy duradera. Para el que está jugando, los gamers, que sabe que quiere siempre estar jugando pegado, igual. Entonces, es ese segmento medio de mercado que quiere un producto con unas buenas funcionalidades y no quiere romper el bolsillo.
Perfecto, muchísimas gracias, Manuel. Gracias a ti por la conversación y a la orden para cualquier información adicional que necesites. Perfecto.